Hola a todos, Ruemska Forever comentando aquí un nuevo vídeo. Y bueno chicos, aquí os da un nuevo vídeo de Fórmula 1 2020 gracias a Koch Media, ya que gracias a ellos he conseguido tener este acceso un poquito anticipado al juego, esta versión de prensa que podré subir un día antes del lanzamiento de la edición Schumacher en Fórmula 1 2020, es decir, el día 6 de julio. No sé a qué hora lo voy a subir, pero sí que lo vais a tener el día de antes de la salida ya de esa edición. Bueno, pues aquí estáis viendo un poco el menú principal y me voy a callar un poco para que escuchéis la música que rodea el menú de Fórmula 1 2020. Y efectivamente, o sea, suena bastante mejor que el 19. Creo que tampoco es algo tan espectacular, pero realmente me gusta un poquito más esta banda sonora que le han puesto. Y bueno, pues aquí estamos en el menú inicio. Esto tampoco es demasiado destacable, muy parecido al año pasado. Con respecto al tema de HUD y tal, aunque obviamente es un color rojo también, siendo Fórmula 1 70 aniversario, cuadra bastante. Aquí tenemos el modo trayectoria, el modo mi equipo, que próximamente lo estrenaremos. Aquí tenemos el multijugador, que es exactamente igual al 19, salvo con la pantalla dividida. El apartado de eSports, que comenta un poco ahí cómo está yendo el mundo virtual de la Fórmula 1. La personalización, que esto haremos un vídeo un poquito más en detalle. Exposición. Y el proyector, así que es muy parecido al 19 en ese aspecto. Y vamos a hacer nuestra primera carrera ya, directamente. Aquí están los coches de 2020. Tenemos el Mercedes, el Ferrari, el Red Bull, el McLaren, Renault, Alfa Tauri, Racing Point, Alfa Romeo, Haas y Williams. Que por cierto, el Williams está actualizado a la temporada 2020. Ya está actualizado la nueva skin, la nueva livery. Así que bueno, paciencia con las demás, paciencia con la de Mercedes y también un poco con la de McLaren, que ha habido algún pequeño cambio. Y no sé si cuando salga el juego estarán. De momento están las liveries, están los diseños antiguos, los anteriores. Y no sé con quién correr, creo que voy a correr con Renault. Bueno, pues una buena opción, así que venga, vamos a ello. Aquí tenemos a Ricciardo y aquí tenemos a Ocon. Y voy a cogerme a Esteban, vamos a ver qué tal se nos da. Y circuito, uff, ¿y circuito qué? Porque me voy a reservar los nuevos, me voy a reservar el Gran Premio de Holanda y el Gran Premio de Vietnam. Me lo voy a reservar porque, madre mía, seguro que voy a ir a hacer bastantes fails. Así que un circuito a menos que me sepa bien. Podría hacer Austria, pero es que creo que todo el mundo va a grabar en Austria, teniendo en cuenta que es la primera cita del calendario. Así que voy a ir a un circuito que es posible que... No es posible que vaya al calendario como es Bahrein. Aquí está la dificultad, 5 vueltas, 96 de dificultad de la IA. Pero tengo que decir que hay un pequeño cambio con respecto al Fórmula 1 2019 y es el siguiente. Sí chicos, aquí lo estáis viendo, las ayudas, voy a hacer mi pena carrera sin ayudas después de mucho tiempo. Después de Fórmula 1 2014 no llevaba ninguna ayuda. Pero es que el coche se siente genial, he hecho dos vueltas en contrarreloj y no me hace falta la ayuda de control de tracción. Al menos en seco, en mojado seguro voy a tener muchas dificultades. Vamos a hacer clasificación corta, ¿de acuerdo? Aunque obviamente voy a salir en última posición, ya conocéis muchos de vosotros cómo es mi canal. Y vamos a coger y vamos a salir en despejado. No quiero lluvia la primera carrera, por favor. Quiero estar medio tranquilo. Y creo que me voy a callar por si acaso hay alguna nueva cinemática. Y al menos que la veáis un poco in-game. Así que bueno, como es la novedad y como es el primer gameplay, pues será mejor que esté un pelín callado. Y espero también en mi equipo, cuando grabe mi equipo, estar callado. Porque seguro que voy a decir algo que realmente no queréis que diga. Así que bueno. Pues vamos a ver qué tal, vamos a ver las primeras sensaciones que me da este Fórmula 1 2020. Pues aquí habéis visto la nueva cinemática relacionada con Fórmula 1 2020. Bueno, hay que decir que ahora parece que se están enfocando más en el piloto que controlas. Veremos a ver si esto también es patente en el modo mi equipo. Aquí tenemos a Saraba como uno de nuestros mecánicos. Hola, muy buenas, Saraba. Y bueno, pues vamos a retirando la sesión. Vamos a ver también un poco los rendimientos cómo están. Está listo para la carrera de mañana. Bueno, vale, Mercedes por delante. Luego Red Bull y luego Ferrari. Luego tenemos McLaren, Renault, McLaren. Luego Racing Point. Bueno, no están del todo mal, al menos en esta carrera. Luego veremos. Ya se ha superado a el Haas de Magnussen. Sorprendente. Y bueno, Latifi, el pobre, que está bastante lejos del resto. Pues le vamos a confirmar, chicos. Y creo que
Vamos a empezar ya nuestra primera carrera en Fórmula 1 2020. Esperemos no fallear, por favor. Pido una carrera limpia y llegar bien a línea de meta. Me da igual el resultado como acabe, pero al menos sin toques. Es lo único que pido. Voy a estar muy cuidadoso, sobre todo en la primera vuelta. Y me tengo que ir poco a poco habituando al juego y también cómo va la IA este año. Vamos a ver si mejora o es igual al 19, que si es igual, no importa demasiado porque ya es muy buena de por sí. Así que bueno, pues me callo y ya vamos a la carrera. Bienvenidos al Circuito Internacional de Bahrein. No queda nada para que los pilotos arranquen los monoplazas y dé comienzo el Gran Premio de Bahrein. La Fórmula 1 vuelve hoy al desierto en este excepcional circuito de 5,4 kilómetros. 15 curvas son muchas oportunidades de adelantar. Esta podría ser una carrera estratégica debido a la mala fama que tiene Shakir de comerse los neumáticos traseros. Atención a cómo los pilotos intentan dosificar la goma en algún punto del Gran Premio. Como siempre, David Casas me acompaña hoy en la cabina de comentaristas. Dime, ¿qué tendrán que hacer los pilotos para sobrevivir a la melee de la curva 1? Jugar con el acelerador, Dávila. Hay que tener disciplina y no intentar ganar la carrera en la primera vuelta. Hay que saber levantar el pie a tiempo y dar espacio a los coches que te rodean. Tardar mucho en frenar cuando te rodea media docena de coches puede salir bien alguna vez, pero también te puede hacer perder el alerón delantero. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton le ha valido la pole de hoy. Y Valtteri Bottas irá a su lado. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Verstappen, Albon, Charles Leclerc y Vettel. Sainz, Ricciardo, Norris y Sergio Pérez. Gasly, Stroll, Daniel Kvyat y Raikkonen. Giovinazzi, Grosjean, George Russell y Kevin Magnussen. Latifi y Esteban Ocon ocupa el final de la parrilla. ¿Cuál de estos talentos subirá hasta la cima hoy? Bueno, allá vamos. Confío en ti, no me falles. No confíes demasiado en mí, sobre todo hoy. O sea, hoy que estoy probando el juego por primera vez, no confíes demasiado en mí. Ya cuando avance el juego, bueno, pero hoy no. Y tengo que decir que la cinemática es muy parecida al 19, pero ha cambiado sobre todo la presentación de la parrilla de salida y me gusta mucho más, es mucho más afín a la realidad, así que es un punto positivo por parte de Codemasters. Estoy un poco intrigado por saber cómo se nos va a dar esta primera carrera, así que sin más dilación, ¡vamos allá, compañeros! Han puesto el sonido del semáforo, vale, otro detalle más, no está del todo mal. Bueno, la salida que hemos hecho... Vale, ya es que han activado el modo Overtake y ya se nota diferencia. Muy importante este año el uso del botón Overtake. Hay que saberlo usar de manera eficiente. Vale, ya están los Haas diciendo que esta es su trazada y que nadie les moverá. Voy a dejar todo el espacio, tengo miedo. O sea, tengo mucho miedo, sobre todo a los Haas. Les tengo un poquito de miedo. Y noto que el Haas está un poquito F, ¿eh? Que ojo, que tiene que ser así. Sobre todo si estos son los rendimientos de final de 2019, es completamente comprensible, ya que recordad que Haas era solo por delante de Williams el coche, el noveno coche a la parrilla en ritmo de carrera. Buenísima primera vuelta, sigue así. Bueno, a ver, tampoco ha sido tan espectacular, ¿eh? Solo hemos andado dos lugares, podría haber sido bastante mejor. Eso sí, los Williams, madre mía qué salidas ha hecho, sobre todo la Russell. Va a ser que estaba el 18º y ya está ahí luchando. Madre mía, Williams. Por cierto, tengo que decir que la nueva skin de Williams es espectacular. Me encanta, es increíble, es preciosa. Dios, que soy un fanboy de Williams, lo sé, pero es que es muy bonita. Las cosas como son. Vale, hemos adelantado a la Tiffy. Pobre la Tiffy, la que le espera con Russell. Ojo, cuidado a Raikkonen, que lo va a intentar con Russell. Vamos a ver, de momento aguanta. Uy, Russell a punto ahí de trompear. Ahí tenía un coletazo tremendo. Ojo el botón Overtake. ¡Madre mía, qué velocidad! ¡Chaval! Pero si ahora tengo miedo de que la activen ellos. Bueno, mira, ni tan mal. Bueno, primera vuelta más que decente en este... Más, no, más que decente en este Fórmula 1 2020.
que la conducción es súper rápida. Es como si tuvieras el coche completamente mejorado en el modo trayectoria del 19. Es increíble. No sufres ningún tipo de sobreviraje. Obviamente si te vas por fuera y pisas pianos, ahí ya es más posible que tengas estos problemas. Bueno, bueno, qué pasada de frenada. Esta curva 10 de embajada es muy, muy fastidiosa. Y sobre todo, obviamente, esto que va a ayudar a los jugadores de mando. O sea, yo ahora mismo estoy encantado de la vida, porque una conducción más rápida significa mucha menos diferencia también entre volante y mando y entre jugadores. Va a haber bastante menos diferencia. A ver, vamos a ver, que los de eSports van a seguir sacando una barbaridad, pero a lo mejor no tantísima diferencia. Vamos a usar el botón de adelantar. Veremos. Yo creo que va a ser así. DRS permitido. Vale. Vamos a dejar un poquito el botón overtake, porque también lo está usando Raikkonen. Vamos a ver. Le cogemos poquito a poco. No va a ser suficiente. Hemos recorrido el primer sector. Teniendo en cuenta que hemos tenido el DRS, pues bueno, y hemos usado el botón overtake. ¡Uy! ¡Uy! Ahí ese sobreviraje. Esta curva 10, madre mía lo que cuesta, ¿eh? ¡Madre mía lo que cuesta, compañeros, esta curva 10! En bajada. Y ahora es muchísimo más fácil gestionar todo lo relacionado con la carrera. Porque obviamente no tienes que estar cambiando todo el rato del modo ERS. Ahora únicamente usas el botón Overtake cuando lo creas necesario. Uy, ahí está un montón Russell de adelantarme. Con un coche bastante inferior. Eso sí, fijaos la batería como chupa, ¿eh? El botón overtake. Está muy roto, obviamente está muy roto en cuanto a tema de velocidad, pero es que te quedas sin batería. A ver, objetivo, yo creo que va a ser andar a Kimi. Aunque obviamente tendríamos que hacerlo bastante mejor, pero bueno, repito que me estoy acostumbrando. A la conducción y todavía me falta mucho. O sea, voy con mucho miedo por el tema de la experiencia en el 19. Tengo que ver que este coche, vamos, no se va nada prácticamente. No sé si se va el botón overtake para ahora. Vale. Nos acercamos. El Alfa Romeo se defiende bastante bien. Veremos si ha cambiado el tema de los motores en cuanto a tema de rendimiento. Según el tráiler que se hizo de mi equipo, parece ser que sí, que Ferrari va a ser el motor más potente de la parrilla y del juego. Vale, estamos cerquita ya de Kimi, a ver si ahora sí. Yo creo que ahora sí, ¿eh? Nos acercamos, vamos. Outside. Dejamos espacio, eso es. Cogemos el DRS y nos vamos. Vamos. Vale, yo creo que ahora vamos a intentar aguantar la posición ya hasta el final. Hemos reservado ya el botón overtake. Muy bien.
para que no llegara a alcanzar Kimi del todo. Vale, y parece ser que la posición la tenemos bastante bien encaminada. Bottas gana la primera carrera de nuestro canal en Fórmula 1 2020. O sea, el modo adelantamiento para asegurar posición. Y a ver, como tal la carrera no ha sido muy buena, las cosas como son, no ha sido un carrerón increíble por mi parte. Pero bueno, ha sido la primera, buenas sensaciones en general. Al menos somos piloto del día, obviamente siendo los últimos, habiendo remontado 5 posiciones. Creo que se va a basar eso en el juego, únicamente por posiciones ganadas. El esfuerzo en equipo les ha asegurado la victoria hoy en el desierto. David, ¿qué dirías tú que les ha dado este resultado? Creo que la buena gestión de los neumáticos y el pilotaje fluido han sido factores muy importantes en la victoria. Esa combinación ha permitido exprimir al máximo los compuestos en todo momento. Tras una actuación excelente en el Gran Premio, seguro que en el equipo Mercedes lo van a celebrar. No cabe duda de que se lo han ganado. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, David. Pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Me quedo con Valtteri Bottas. Su actuación ha sido imponente. Seguro que los espectadores no se han perdido detalle durante toda la carrera. Tenemos que poner punto y final a este fantástico fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente. Pues bueno, las cinemáticas finales de carrera pues son muy parecidas con respecto al 19. Lo único que cambia es el tema del podio, que eso sí que ha cambiado un poquito relacionado con la celebración de cuando consiguen la victoria. Lo demás es muy parecido. Y ya vendrá próximamente el Podium Pass, que va a ser lo más polémico del juego. O sea, eso ya hablaremos en un futuro vídeo, porque la gente se ha echado muchas manos a la cabeza y realmente no va a ser tan malo como la gente piensa. Hemos acabado al final en 15ª posición, así que bueno, dentro de cabe no está del todo mal. Y la vuelta rápida que hemos hecho ha sido solamente 2 décimas peor que la de Ricciardo, y hemos estado en tráfico prácticamente todo el rato, salvo ahí ese intervalo de la 3 a la 4, así que bueno. Y se nota que los Haas y los Williams son destacadamente los peores coches del juego. Mira, Grosjean 2 segundos de sanción, mira, ni tan mal. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Esto ha sido mi primer gameplay en Fórmula 1 2020. Obviamente seguro que os esperaríais algo mucho mejor, pero no ha sido el caso. No os preocupéis, que le voy a dar mucha caña para mejorar lo más rápido que pueda y tener obviamente también una dificultad un poquito más adecuada, porque seguro que si entreno un poco, la dificultad que he puesto hoy pues se me va a quedar bastante corta. Así que bueno, practicaré, no os preocupéis. Y espero que hayáis disfrutado este primer vídeo. Yo recomiendo que os vayáis suscribiendo al canal, porque a partir de mañana va a venir vídeo prácticamente diario relacionado con Fórmula 2020, sobre todo esta primera semana. Dadle un gran me gusta, compartidlo también en los comentarios del vídeo. Por favor, decidme cosas que queráis ver en este canal, también alguna guía, tutorial, que sé que eso os ayuda bastante y no me cuesta ningún trabajo hacerla. Y nada, pues esto ha sido el comienzo. Esperemos que el final al menos sea un poquito mejor de lo que ha sido este comienzo. Mejoraremos. ¡Adiós!
I want the back, back.